Amigos de Alterno 180, de las redes de Luis Berman, de mi canal, de mis de redes sociales y de todas las plataformas amigas que se van sumando día con día. El día de hoy vamos a estar hablando de la tragedia de los 39 migrantes centro y sudamericanos y en esta estación migratoria de Ciudad Juárez. También vamos a estar hablando de las comunidades de Guerrero y Michoacán que se arman. Para defenderse de la familia michoacana. Y bueno, todos sabemos que el INE sigue bajo acecho con eh, la, pues, la siguiente designación de cuatro consejeros, entre ellos el consejero presidente del INE y el coco wash que la CEP pretende hacer con nuestros niños. De eso vamos a estar hablando hoy en la disidencia. Comenzamos. amigos, vamos a arrancar este programa de la disidencia. Yo soy Octavio Catalán y como cada semana me acompaña mi querido Aminadab. ¿Cómo te encuentras, mi querido Aminadab? Muy bien, Octavio. Oye, este, te voy a mandar un vasito con agua porque estuvo muy, muy, este, la esa garganta se entró muy apresurada al programa. O sea, hay que, hay que darle un poco de, de, de relajación, un poco de líquido, un poco de frescura para que no, no oye, porque digo, los temas están como para atragantarse, sí. ¿verdad? Pero de todas formas, este, ándale, mira, eso así, de, así con calma, así con, para que, para que así siempre se recomienda que las, los oradores, este, los conferencistas, este, se sienten un poquito la garganta antes de hablar y que entonces mira todo, no todo, todo tengo les... no tengo la profesión, eh, los honorarios ni ni los gustos periodísticos de Lord Molecula, pero yo también le doy una, un trabajo rudo a la garganta, Entonces, Bueno, pero, por eso a lo mejor la traigo bueno, lastimada. No, pues sí, pero bueno, pero, pero Lord Molecula, este, el, 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 lo que pero pasa le da es, más trabajo el, el, a la tráquea, ¿no? Ajá, exactamente, a él, a él, a él, este, oye, le dan terapia antes de hacerle las preguntas al presidente. No, claro, no, claro, no, claro, claro, claro. Muy bien. Vamos no, o sea, no, a no hablar carro? mucho de la Molécula, que creo que no, no le caigo es que tan bien. Es, está, está mejor, este la, las caricaturizaciones que hace Televisa, hasta eso están mejores. Están más divertidas que el. Que, que, oye, eh, oye, los personajes están mejor que la realidad. <laughs> Muy bien. Oye, ya se está conectando aquí la banda. Sí, saludos, saludos a todos, saludos uh -huh. a Yucatán. Bueno, pues vamos a darle. Eh, ya decíamos en el intro que vamos a hablar de esta tragedia de 39 inmigrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que de estación migratoria o cómo le cómo dijo López el primer día para tratar de suavizar o minimizar este asunto, dijo, este albergue, este albergue que yo no le veo cara más que de una chingada cárcel, cabrón. Este con todo tipo de violación y vejación a derechos humanos, a derechos de migrantes, en algún momento México dijo, no podemos, algunos diputados, senadores, especialistas en la materia dijeron: México no puede ser el, el tercer país seguro porque no hay condiciones para eso. Y ahí están las consecuencias. Y ahorita, eh, como todo en la política y más en la 4T, vamos a ver en dónde queda la bolita, en, la, en las responsabilidades administrativamente, pues esto es claramente responsabilidad de, de Segovia, aunque el conde Drácula diga que no. Pero bueno, pues tú, tú como ves, tú le sabes bastante a estos temas este, de, 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 de gobernación y de estos asuntos. Mira, mira, Octavio, la verdad es que eh, es uh, tan terrible que lo primero que históricamente se ha dicho es que nosotros aquí en México no le íbamos a hacer a los centroamericanos lo que los norteamericanos le hacen a nuestros paisanos. Esa era la primer premisa, ¿no? Yo recuerdo cuando se discutió toda la reforma migratoria que se dio en los tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón, pues esa era la premisa, ¿no? Que había que hacer un trato digno, que había que hacer todo lo contrario a lo que, a lo que ocurre, ¿no? Eh, lo, que, lo que pasó en Ciudad Juárez, independientemente de que haya sido una, una protesta de los propios eh, detenidos, porque hay que decir que estaban detenidos, o sea, no, no circulaban libremente ni estaban en un albergue, estaban en, ahora sí que eh, encerrados con candado, eso era lo, eran las condiciones en las que estaban, es decir, estaban detenidos, no, 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 no eran libres. Ellos, eh, en ese sentido, pues son víctimas de un acto de negligencia total, o sea, y, y, déjame, y déjame hacer paralelismos porque creo que es importante... Eh, lo primero es que fue una instalación federal. O sea, el, el, el espacio donde ocurrió fue una instalación federal. O sea, no fue en una guardería subrogada como la ABC, no fue en las calles como el día que mataron a los uh, policías acá en uh, San Juan y Stayopan, en Tláhuac. este, no fue en, en, en o sea, no, fue, no fue en una en, en una zona rural donde se haya incendiado el huachicol que estaban sacando en Hidalgo. No, no, no. Fue en una instalación federal. Entonces, eh, se supone que la responsabilidad de proteger la, la, la integridad y la seguridad de los derechos humanos de esos migrantes, pues era de la Secretaría de Gobernación. Y yo recuerdo, y quisiera ver ahora, eh, porque no lo he visto, que cuando ocurrió, por ejemplo, la tragedia del ABC, yo recuerdo a Fernández Noroña, él lo primero que salió fue a responsabilizar a Juan Molina. Molinar. No, a mí no me importa a quién vaya a responsabilizar. Fernández Noroña, esta vez, pero sí quisiera verlo con esa vehemencia con la que dijo que los niños se quemaron por culpa de Juan Molinar. A ver, que nos diga aquí por culpa de quién se quemaron: si fue por culpa de Adrián Augusto o si fue por culpa de Marcelo Obrado. Yo no sé, porque tengo pues, que fueron tres custodios. A ver, los que en el video. a ver, pero eso era, a ver, pero esa era la misma defensa. A ver, esa era la misma defensa, era la misma defensa que él dijo que no era válida en el caso de Molinar. Fue exactamente la misma. O sea, él dijeron, no, 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 a ver, que haya habido en la guardería que se haya demostrado que el propio gobierno de Sonora quemó sus archivos y se pasó el incendio. No, todo eso no importaba, porque lo que importaba era que la última cabeza era la responsable. Y aquí la última cabeza o es el secretario de Gobernación o es el canciller. Entonces, que nos diga quién es el culpable. Eso sería muy interesante. Bueno, el Conde Drácula cinco. ya salió a decir, el Conde Drácula ya salió a decir que es el canciller. Bueno, a ver. Ellos pueden decir lo que quieran, o sea, a ver, a ver, mira, sin el metro se estaban tirando entre Claudia y Marcelo, o sea, finalmente ellos eh, eso no lo hacen en función de, de, de hacer justicia, en función de, eh, de, dijéramos, resarcir el daño a las familias de, de estos migrantes que murieron, que eso es lo que menos les importa. Lo que les importa es quién va a ser el candidato en el 2024, y por eso es por lo que están haciendo sus declaraciones. Pero si me permites volver al punto, a ver. Todos los, eh, la, 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 la circunstancia en Ciudad Juárez ha provocado una cantidad de protestas. O sea, yo, fíjate, ahora el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el PAN, todos esos que a veces no sacan las cosas, hoy sí condenaron. Hay una condena generalizada ya en Ciudad Juárez. Hoy en la mañana estaba viendo un documento con 250 organizaciones y más de 300 ciudadanos que estaban exigiendo. Que, 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 se, que se castiga a los responsables de ese caso a gobernación, porque ellos llevaban durante años pidiendo que se, que se revisaran las condiciones en las que estaban detenidos esos migrantes, que revisaran las condiciones de alimentación, de hacinamiento, de, 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 de atención a la salud, o sea, todas esas cosas. Y, y que muchas veces los que quisieron hacerlo, los activistas de derechos humanos que quisieron entrar en esa estación migratoria, que por así llamarle. Este, les fue negado el acceso. O sea, no era. Y, y otra, y otra persona que en esos mismos casos también está totalmente desaparecida, es la señora Piedra. Bueno, ¿qué no se supone que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo primero que tiene que hacer es salir a condenar este tipo de, de sucesos tan terribles? Digo, a ver, yo puedo entender, y, y yo sé, que la gente de que, que muchos de los que simpatizan con Morena consideran que el derecho a la vida no es un derecho humano, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos discutiendo aquí en la Ciudad de México, en la nueva constitución, que todos los derechos se tutelaban, ya ves, este, los derechos de las minorías, este, de los afrodescendientes y de, este, de una cantidad de cosas así impresionantes, pero el derecho a la vida no lo quisieron poner. Entonces, si aquí lo que importa es la cultura de la muerte. Y, y, eso, y en este caso, lo que importa es cómo cuidamos los daños políticos para que no afecte mi, mi candidatura presidencial, una tragedia de estas, pues es inaceptable, porque es inmoral, porque es finalmente una responsabilidad del estado. Y entonces, ahora, ahora qué van a decir, ¿no? Es, o sea, como los de Ayotzinapa van a nombrar una comisión investigadora, van a este, van a deslindar responsabilidades y van a, van a buscar chivos expiatorios que, según esto, entiendo que ya tienen este detenidos también a todos los que estaban ahí de custodios pero finalmente eso qué nos resuelve es es como eh, qué nos resolvieron por ejemplo del, de cuando se incendió el casino royal o de cuando se quemó aquí este el el oboombo el news divine pues de qué sirve o sea, el, el, el problema es que la tragedia estaba hecha por el manejo negligente, por el asunto de que los tenían encerrados cuando no, quizás este, yo puedo entender que tienen que buscar formas de que no se les escapen para que no se yo no sé qué acuerdos tienen que cumplir con Estados Unidos, pero lo que sí sé es que son personas que estaban protestando porque eran maltratados y eran mantenidos de manera indigna, porque llevaban meses ahí porque están atrapados, porque no pueden ni cruzar, ni pueden salir, ni pueden hacer nada. Entonces, esa tragedia humana, ahora aparte, échale la incineración de todos ahí, este, encerrados así, eh, sin, poderse, sin poderse salir. O sea, es totalmente indignante esto que pasó, Octavio. Y, 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 y yo sí quiero que nuestra gente lo... Lo, lo, lo perciba, porque de veras es que ya en México el horror ya no se nos hace horrendo. O sea, como todos los días nos dan información de que si los muertos, de que si las balaceras, que si los, este, los fusilamientos con metralletas, todo lo que hace el crimen organizado. Oye, pero es que esto no fue en las calles. A ver, esto no fue una, una vendetta entre pandillas. Esto no fue un problema de, de grupos del crimen enfrentados. Esto fue una tragedia. Eh, con personas que estaban siendo custodiadas en instalaciones del gobierno y que murieron. Y, y eso es lo que. A ver, ¿y qué se va a hacer? no Porque si el propio presidente de la República es el que empieza a minimizar, y el propio presidente de la República empieza a decir que esto es un complot para eh, estar de, hablando mal de su gobierno, si el propio presidente. Ajá, bueno, te quejes de, de cajón. Años, dice, bueno, que es de cajón. Pues Pueden sí? llegar los ovnis y va a decir. Que es por él y que es para hacerle un complot a él. O sea, eso. todo gira en torno al a, a plato. Y recuerda que en la narrativa eso es como de cajón, ya eso se da por descontado. Yo lo sé, pero el pero insisto, o sea, y, y, y aquí, que no, no debe de ser, o se supone que la izquierda que, o, o las ideas, o los enojos y corajes, y este, y los rencores sociales acumulados que apoyan al presidente, ¿qué no estaban en contra de eso? que no estaban en contra de que hubieran quemado y desaparecido a los de Ayotzinapa, que no estaban en contra de, de, de la desaparición, o incluso en los tiempos anteriores, cuando eran las matanzas así de Aguas Blancas y de Acteal. A ver, ¿dónde está la exigencia de justicia ahora que el propio gobierno debería encabezar? Oye, qué diferente sería la cosa si, este, si el conde... En lugar de estar buscando echarle la culpa a Marcelo y no porque no se la eche, mejor hubiera volado allá y hubiera visto cómo, cómo, cómo atiende las cosas, porque el Instituto Nacional de Inmigración depende de gobernación. Así como quieren que el padrón electoral dependa de gobernación y quieren casi casi que la elección dependa de gobernación, bueno, pues ahí están las consecuencias de que las cosas dependan de gobernación. Ya ves cómo fue en el sexenio pasado, cuando la Secretaría de Seguridad o la Seguridad Pública dependía de gobernación y se dispararon los índices de, de violencia. Entonces, no no pueden concentrar el poder y las funciones, y más cuando hay tanta incapacidad, cuando de, se deshicieron de las personas capaces que para meter a gente honesta, y ahí están las consecuencias, ¿no? O sea, honestamente no pudieron con esta situación. Y, y, y sí, este, yo de veras es, es muy indignante que, que ante una tragedia están viendo cómo se salvan. O sea, es lo mismo que vimos en 2021 con el metro, es lo mismo que vimos en Hidalgo en 2019 cuando explotó el, ¿cómo se llama? El Huachicol. O sea, este gobierno, la muerte de las personas no le importa, no le importó en la pandemia, no le importa con la violencia. Entonces, o sea, si, si un día de estos llega y, y nos matan a todos, bueno, pues, pues está bien que se muera, ¿no? O sea, de veras. A mí sí me indigna mucho y, y, y sí yo de veras eh, hago un llamado a que nuestra gente reaccione. O sea, no podemos tolerar esto. O sea, no, no podemos ser complacientes de, de una situación donde hay una responsabilidad de un gobierno que está cuidando o tiene en custodia a seres humanos y que se le mueren de esta manera. Oye, tú recordarás eh, que en el caso de los normalistas... Eh, la consigna de los amigos de Morena en ese entonces fue fue el Estado y ahora sí pues fue el Estado o sea aquí no hay ma mayor duda allá todavía queda una investigación mal hecha eh, con verdades históricas este eh, mutiladas y vendadas y con refritos y con composturas con pero esta no hay vuelta atrás o sea está en una instalación federal que depende de gobernación eh, hay videos aquí claramente fue el estado uh -huh. no y, y además oye y ¿y adem ahora con cuándo van a salir a ver lo comentábamos antes de pues ya esto deja de ver y ahorita vamos al tema de Michoacán porque ese es todo eso es todo otro tema Guerrero y Michoacán eh, ya estamos hablando en forma este es un gobierno fallido este es un estado fallido. O sea, el estado está superado por donde lo veas, la realidad lo rebasó. Mira, Octavio, en el, fíjate, en tragedias que ha habido en, en el pasado reciente, tú recuerdas es, esa del, de la, de, del casino Royal en Monterrey. A ver, esa vez fue el crimen organizado, fueron y encendieron ahí el, el casino. Y, y no desalojaron a la gente, sino la dejaron que se quemara ahí adentro, ¿no? O sea, fue una cosa brutal lo que se hizo, ¿no? Pero ahí estás hablando de que era un, una empresa privada en donde el crimen estaba cobrando derecho de piso y fue y les quemó, ¿cómo van y le queman las tienditas a muchos de los que nos ven, cómo van y los extorsionan, o sea, a ver, ese es un tema que está fuera de control en todo el país. Luego... Tienes el problema de que otros, este, otros siniestros, por ejemplo, cuando se quemaron este, instalaciones, por ejemplo, las discotecas aquí en, en la Ciudad de México, el Obombo y el News Divine, es porque los sistemas de seguridad estaban mal, ¿no? Porque las puertas no de, de emergencia abrían hacia adentro y no hacia afuera, ¿no? O sea, tonterías de esas, que fue pues, por falta de vigilancia, de, 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 de dolores para y a ver, ya sabemos todo eso. Pero, pero en este caso. A ver, las instalaciones estaban bajo el control militar y estaban con puertas de ejército, pero todas tenían candados. Entonces, ¿por qué? Porque seguramente los convenios que no sabemos que han firmado con los gobiernos, con el de Donald Trump y con el de Biden, para que no seamos este, ese, ese país que, que les está deteniendo la migración de otros países que no son México, esa es la que los obliga a que los tengan en esas condiciones. O sea, yo, o sea el hecho de que no puedan salir, por, porque ya sabemos que si se salen, ¿qué van a hacer? Se van a ir a la frontera y van a tratar de cruzar, ¿no? Entonces por eso los tienen detenidos o que nos expliquen cuál es la, la razón por que, por la que los tenían así en esas condiciones y los llevaron a que protestaran porque finalmente este digo yo no sé cómo les vayan las protestas por ejemplo a los salvadoreños ahora que los tienen encarcelados bukele pero a ver yo, yo no sé la, la, cómo compare por ejemplo la comisión interamericana de derechos humanos ese tipo de cosas entonces dices tú bueno este, qué es lo que qué es lo que sucede no entonces este pues yo yo, yo, sí, yo sí estoy muy indignado por esto y ahorita también aquí lo que dice gregorio a ver pues la oposición por lo menos hoy sí ha dicho cosas aquí nosotros que también somos oposición estamos diciendo ¿eh? o sea pero el, el asunto está en que yo en el, en el caso de, 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 de lo que sería el discurso yo recuerdo, y, y creo que es bueno que el público lo, lo sepa, Este, en el sexenio de Calderón, eh, más o menos ha de haber sido como a finales del segundo año, fue cuando empezaron con el tema de la guerra de Calderón, ¿no? Y empezó, empezaron los medios, proceso y algunas estaciones de radio, estaba Jacobo Zabludovsky hablando del parte de guerra, entonces empezaron a crear ese clima, ¿no? A lo mejor ahorita la oposición sí debió haber creado un clima de la incapacidad que tú estás mencionando, de la, de la violencia que tú estás mencionando, y a lo mejor la población sería más sensible y más receptiva a este tipo de hechos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo cuando, cuando estaba la guerra y viene el tema del Casino Royal, pues claro que ahí está el ejemplo de que esta, esta es una guerra donde estamos casi, casi como estado fallido, ¿no? Pero aquí estamos en un estado mucho más fallido, pero eso no se siente porque no se ha construido, no se ha dicho. O sea, y, y ahí sí, a la oposición le ha faltado construir un mensaje para demostrar, bueno, pues no solamente estar criticando al gobierno, sino decir por qué está mal y cómo se deberían hacer mejor las cosas. Yo en eso, de, eh, con Joven Cruz, estoy totalmente de acuerdo. Oye, a ver, es que todo este tema tiene muchas aristas. Eh, evidentemente, la, las observaciones de corte de derechos humanos que ya llegaron a la máxima tribuna de Naciones Unidas, ya este señor Guterres, el secretario general de la ONU, pues ya hizo una declaración diciendo que, bueno, además de que lo lamentaba, eh, que debe de haber una investigación a fondo. Ya también fue pues prácticamente primera plana en, lo, en los principales tabloides de Estados Unidos. Eh, la, los principales eh, defensores y asociaciones y organizaciones defensoras de derechos humanos no hablemos de la CNDH que esa no sirve para una chingada este ya eh, hicieron algún pro, eh, pronunciamiento eh, en sus diferentes portales o en medios de comunicación eh, es decir ese es un asunto escandaloso eh, que llega creo que en un momento de, de debilidad de López Obrador y Claro, tiene que ver con el tema de derechos humanos, tiene que ver con el tema de responsabilidades administrativas. Eh, no sé por qué sigue en su puesto el, el director del Instituto Nacional de Migración. En cualquier otro, en otra circunstancia, eh, por decoro ya hubiera renunciado. Aquí no tienen decoro, aquí no renuncian, ya los hubieran removido. Eh, a ver, se quejaban de... De, de, de Peña Nieto, pero yo recuerdo que a uno de sus más cercanos colaboradores, empezando el sexenio, lo, lo corrió eh, porque la hija hizo algún este desmán en, en Polanco, en una zona residencial, este, y le quiso jugar al prepotente. La hija, ni siquiera el funcionario público, con un escándalo de este tamaño, o sea. Si no era para que con decoro eh, renunciara el personaje del el, el titular del instituto, era para que ya lo hubieran corrido, pero no ha pasado nada con el, con el titular del instituto. Marcelo y, el, y Adán Augusto se echan la pelota, y todavía en una entrevista con López Dóriga, eh, en, en alguna de las plataformas de López Dóriga, está hablando de la, de la desgracia, y todavía dice: Y voy a ser presidente de la República. Carajo, ¿en qué país estamos, querido Aminadar? A ver, eh, y, y, y todavía me llama mucho la atención, dice Adán Augusto, que los videos donde se empieza a analizar lo que sucedió, los tenían desde la madrugada, en donde, cuando sucedió este incidente, esta tragedia. ¿Por qué entonces dejaron que el presidente saliera a decir que se amotinaron, que le prendieron fuego a los colchones, que los... Ahí se ve claramente cómo, qué, qué es lo que sucede en un lapso de 30 segundos. Uh -huh. Se ve cómo empieza el fuego y de repente, ¡pum! Este, se, se desata con, con fuerza la humadera, que pues eso es lo que asfixia y mata a la gente, ¿no? más allá de que le mueran calcinados o no. O sea, le, le está respirando eh, estos, estos gases, es lo que es lo que asesina a la gente. Vaya, eso tenemos que hablarlo como es. Esto es un asesinato, esto es un crimen de estado. Con eso. A ver, y no hay responsables, no hay nadie, este, no ha rodado una cabeza, todavía se atreven a hablar de, de sus carreras presidenciales, no, no, no sé. Es que, a ver, es que, es que estamos es que, viviendo, es que, ¿no? es que es lo que es lo que te digo, o sea, es este, eh, ellos que luego dicen que tienen ética y que tienen moral y que quién sabe qué tantas cosas, o sea, el problema es que no tienen ni vergüenza ni tienen ni dignidad ni tienen nada de eso, O la. Sea, eh, Aquí justamente, eh, insisto, se supedita la vida humana, se supeditan tantas cosas a los intereses personales, a las aspiraciones políticas, que es verdaderamente vergonzoso, ¿no? Pero lo, lo, lo más triste es que eh, eso, lo que necesitamos es, como sociedad, pues sí tener una, un grado de reacción y de indignación, porque de la otra forma, pues por eso es por lo que siguen, piensan que todo el mundo son como los que le aplauden a López, a los que están de acuerdo en lo, en lo que se dice en las mañaneras, o en Incluso los propios silencios, a ver, insisto, a ver, insisto, a mí me gustaría que Fernández Doroña diga quién es el molinar de este caso, quién es el molinar de esta, de esta tragedia, que nos lo diga. No me importa quién sea, o sea, pero que él, de acuerdo a su proceso mental de cómo inculpó en este caso a Juan Molinar, y que bueno, es la verdad histórica ahí de lo de la ABC, o sea, la, esa de, deja tú la de la... De a a chinapa, mí Fernández Oroña me vale gore, bueno, no, a ver, No, 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 a ver, pero es, antes, a ver, eso, es una forma... No es una tiene López Obrador una reunión con el gabinete de seguridad para ver qué fue lo que pasó ¿por qué entonces sale a mentir que no le nadie le dijo señor ahí están los videos esto fue lo que pasó no salga a decir una idiotez bueno ya sabes cómo se pone cuando le dicen que lo que está pensando no es a ver eso a ver eso ya se sabe o sea no, a ver, eh, entonces todo, no le informan todo, todo, no le informan a ver. O miente descaradamente. A ver, no le informan porque ya saben que la información que no le gusta no la dice. O sea, finalmente él es su propio estratega. Y Entonces ya no son tan leales sus corcholatas. A ver, deja tú que sean leales o no. Pues es que los, lo, lo que las corcholatas dicen, bueno, pues ese, esa va a ser bronca del presidente lo que diga. Total, el desgaste de lo que dice la mañanera es solamente del presidente. Oye, y los anda cuidando. A ver, tú sabes, no, tú es, sabes. A ver, es que, que, es que es, es a los presidentes. Funciona. Tú sabes que a los presidentes. Les cercan la información los colaboradores, claro. que les llega depurada de forma tal que los colaboradores medio agachan la cabeza, se esconden, esconden las responsabilidades de los cuates, se hacen cómplices, etcétera. Todo lo que sabemos que le pasa a un presidente en funciones, pero que López Obrador, con todo el poder, con todo el control y en miras a una sucesión, les sesguen la información así. O sea, de verdad está de no creerse. A ver, bueno, o sea, a ver, a ver. O se la sesgan y eso, entonces, entonces sí es un imbécil el presidente. A ver, a ver, es que... Espérame, siempre... espérame, espérame. Entonces, sí es un imbécil el presidente por tener estos colaboradores o es un pinche cínico por salir a mentir y entonces el problema viene después. ¿Quién filtra el video? Donde hacen ver nuevamente que es un sinvergüenza mentiroso el presidente. A ver, Octavio. O sea, por todos lados... Cuando a tú ver, ves el, 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 la, la sucesión de, 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 de hechos, desde, lo, desde la tragedia, cómo vienen las declaraciones, cómo viene la filtración del video, cómo vienen las declaraciones de la mañanera, es, es, es un pinche caos este país. A ver, Octavio, más allá de los calificativos y de los adjetivos, a ver, ahí te voy. O sea, el problema es que el propio presidente ha generado ese modelo de comunicación y lo ha generado de toda la vida. Siempre, siempre. El, la, la personalidad de él y el hecho de que no se le contradiga, de que no se le está, este, que, que, que no se le, que, que no se le contradiga porque luego reacciona así con virulencia y con ya sabemos cómo reacciona, que no, no, no es nada paciente. Entonces, pues muchos, pues como tú dices, sí se cuidan, o sea, es, es lo que en, en, en la política se llama la personalidad autoritaria, ¿no? O sea, el hecho de que tú como funcionario de otro nivel te sometes o te autosometes o incluso... Eh, en, en, tu, en tu leal saber y entender, quieres darle gusto al consama, al, 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 este, quien tiene el poder, no va a ser que te dé un, un capotazo y te vaya como a los de Ciudad Juárez, ¿no? Pero el problema es que así ha funcionado, y ese es un modelo que es totalmente contrario, a, incluso aunque haya funcionado así en otros exenios, y que desgraciadamente los, los políticos tiendan a esa, a esa megalomanía y a, esa, y a, y a esa, esa enfermedad del poder, que eso es lo que es, o sea. Yo sí siento que, desgraciadamente, eh, la única cosa que puede hacer que esto cambie es que de veras nos demos cuenta y reaccionemos para que exijamos que las cosas no sean así, que, que, se haya, que haya justicia, ¿no? O sea, porque claro que todos los maniobras que haga el presidente, con conocimiento o no de las cosas, independientemente siempre está justificándose, siempre está exculpándose, siempre está negando que ellos eh, tengan responsabilidad de nada. Todo lo ve como complot, todo lo ve como algo que está amenazando a su gobierno, o sea, porque está en otra realidad. O sea, no está viendo las deficiencias que tiene el propio gobierno creadas por él con austeridad y con correr gente capaz. No está viendo eh, que está haciendo eso porque no tiene recursos suficientes. No está viendo eso porque, como está de rodillas en Estados Unidos, lo obligan a que mantenga así a los migrantes por, para respetar los acuerdos. O sea, son muchas cosas. Y, y, y entonces esta tragedia lo que viene es a catalizar toda una perspectiva equivocada de cómo se llevan los asuntos públicos. Y entonces sí, ahí te puedo conceder y en eso estaría de acuerdo, en que el gobierno es fallido porque no va a resolver, este, o sea, este problema se va a pasar el sexenio y se va a convertir en esas tragedias como tantas que no va a pasar nada y que, y que simplemente van, van a estarse exculpando y van a estarse este, tirando la bolita y apostando a la que la gente lo olvide y por eso no debemos olvidar y por eso yo traje hace rato a la memoria todas las tragedias que ahí siguen porque es una tautología de que hay tragedia y el gobierno se hace tarugo, el, otra tragedia y se vuelve a hacer tarugo. ¿Por qué? Pues porque no damos el paso para respetar la dignidad, para que los gobiernos no humillen, para que realmente tengamos gente capaz y que no se acepten eh, convenios ominosos. ¿eh? Ay, mi querido Minadab, si este es el, lo que le queda al país todavía año y medio esto va a ser una tragedia, o sea, esto es, esto literalmente es como dice Berman, es un desgobierno, por donde lo veas es que todavía eh, le dicen, oiga, y bueno, pues sus corcholatas echan la, se, se echan la pelota una a la otra, no, no, hay unidad, Ay, o sea, bueno, este cabrón ve, otro, ve, ve otra realidad. Bueno, pues cada pero insisto, a ver, ¿Y, ¿Y de qué carambas me importa la unidad o la uniformidad? No, no, no. Cuando pero hay muertos. oye, cuando hay muertos. Es que hay muertos justamente porque no hay coordinación. Por eso, justamente ver, porque no hay gobierno, pero, a ver, porque a ver, no hay por eso, administración pública. Porque él está pensando en el poder, no en el gobierno. O sea, no, está pensando en cómo mantenerse y no en cómo servir. O sea, esas son las grandes diferencias. Pero bueno. La gente luego no entiende que a pesar de que haya políticos malos de otros partidos de la oposición o Renda, la que sacamos, neoliberal y todo lo que quieran, pero si hay, si hay diferentes perspectivas de cómo enfocar un gobierno pensando en servir, pensando en, hacer, en ser eficientes, en ser eficaces, en ser efectivos, en tener responsabilidades, en dar transparencia, pues hay quienes lo intentan, lo intentamos, ¿verdad? Pero bueno... Yo entiendo que la gente puede estar muy enojada con la corrupción, con la impunidad, con este, con tantas cosas que efectivamente también hubo, pero eso no justifica que los de ahorita sean unos incapaces pero integrales, ¿eh? Ah, bueno, pues a ver, mi querida Binadab. Siguiente tragedia que habla también de. Junta estado con pegada. Uh -huh. Junta con pegada. Comunidades del Estado de Guerrero y de Michoacán. Se arman otra vez autodefensas para defenderse de las atrocidades, de los levantamientos, de, de, de las intervenciones en las comunidades de la familia michoacana. Otra vez el Estado está superado y son los ciudadanos los que se tienen que defender de, de la maña, como le dicen en las comunidades. Pues mira, Octavio, esto no es nuevo. No no es nuevo. Re recuerda que hace algunos años, cuando estaba el sexenio justamente el de Felipe Calderón, pues estaban, incluso había un municipio charo que estaba bloqueado, este, porque había, este, retenes en las carreteras de acceso y estaban los las autodefensas, ¿no? Sí, pero Aquí, Italia, ajá. Incluso. A ver, de esa parte, ¿no? Lo que es la Tierra Caliente, no, y, y la zona pegada a Colima, o sea, todo lo que es, este, de y, este, de, entonces. Ahí el, el asunto es que eso, y, pero mira, no debería extrañarte, pues hasta aquí en la ciudad sí estamos, ¿no? ¿Cuántas colonias están enrejadas y tienen sus servicios de seguridad y que es más o menos la autodefensa? Porque igualmente estás expuesto a que lleguen las, este, las zonas este, periféricas a invadirte ahí, este, o sea, estamos viviendo eso, o sea, aquí cada quien tiene que defenderse como puede. No es porque el Estado te brinde seguridad, porque te brinde eh, garantías a, a, tu, a, tu, a tu integridad personal, a tu patrimonio, tu propiedad. O sea, no, no, no. Aquí lo que estamos viendo es que pues, si tienes dinero te vas a defender y vas a contratar a la mejor escoltas o vas a contratar a la mejor, este, insisto, vas a enrejar tu colonia, te vas a ir a una colonia que ya tenga este, o te vas a un coto privado como los que hay en tantas ciudades. O sea, a ver. Pero ese es, ese es el, el asunto, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que en estos, en estos lugares, pues es la propia gente, no son cuerpos de seguridad privada los que te brindan la seguridad, sino ahí es la propia, bueno, en la foto que, que se mandó, en los videos que han circulado, hasta niños armados hay, ¿no? Entonces dices tú, bueno. Si esa es la, 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 la forma en que vamos a promover una convivencia armónica entre los mexicanos, si esa es la manera en la que eh, vamos a poder este, tener por lo menos un poco de tranquilidad de que no lleguen a, 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 a arrasar con nuestros bienes, con nuestra dignidad o que se lleven a nuestras hijas o todo lo que tú quieras, dices, bueno, este, pues es, es un asunto que, no, o sea, no, no, no se entiende. Porque muchas veces eh, aquí en México eh, los políticos tienen traumas y, y, y se han transmutado a todo, a todo, entre todas las fuerzas políticas, ¿no? El hecho de que, de que vino aquella vez eh, la tragedia con Díaz Ordaz en el 68 y que todo gobierno, lo primero que quiere es que nunca o no pasara en la historia como un gobierno represor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que los cuerpos de seguridad no actúan. Esa es la primera, ¿no? Porque obviamente no vaya a ser que sean represores, no vaya a ser que les tomen película y digan mira los policías, este, así como a las muchachas que fueron a protestar este el 8 de marzo ahí en Palacio digo, en Palacio Nacional, y a veces a la que se trepó ahí a las vallas y que el soldado le puso tremendo golpe para tumbarla. Este, bueno, pues evidentemente que los gobiernos no quieren tener esa imagen, los gobiernos quisieran que, que no, 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 nosotros solamente estamos vigilando y haciendo observaciones, este operación presencia, pero entonces sí destruyen los cristales, pintarrajean, entonces desde ahí empieza el problema, porque luego después te vas a que comunidades donde muchas veces no hay presupuesto para que haya policía, o sea, yo en, en esos municipios, a ver, ¿cómo puedes tener un cuerpo de seguridad que tenga Fíjate, lo que se supone que debería proteger a la ciudadanía, que tenga elementos, que esos elementos estén capacitados, que esos tengan equipos, que puedan hacer labores de prevención del delito o que eventualmente puedan eh, detener en flagrancia a los delincuentes, ¿no? Ya no les pedimos que investiguen porque eso se supone que lo hace la fiscalía, pero todas esas funciones no las pueden hacer porque no tienen recursos en el municipio, porque todos los dineros se los quedan acá en la federación. Entonces la gente está desamparada, ¿no? Contra el narco que puede eh, arman, arman, este, arman coches donde meten metralletas o donde, este, incluso le pagan a los propios miembros de las comunidades para que siembren amapola o que siembren marihuana o, o que tengan los laboratorios en donde procesan el fentanilo y todo eso. Dices, bueno. Este, pues entonces la única alternativa que tengo, que me quiero dedicar a otras cosas, es pues comprar armas, ¿no? O sea, como si fueras narco, y con todo, y que son de uso exclusivo del ejército, y que si te las agarra no te la acabas. Entonces, bueno, pero pues fíjate, es mejor ese riesgo a estar inermes ante, un, ante una situación de violencia que es una esclavitud moderna, Octavio. O sea, ¿cómo quieres hablar tú aquí de libertad y de, de los derechos humanos? Eso, cuando esa gente, pues ahora sí que vives, ahora sí que a, a ver qué es la, cuál es la voluntad del cacique ese moderno que está amparado en, en el tráfico de drogas, ¿cómo dice? sí, como, como dicen ahí en esas comunidades, asalto de mata, ¿no? Pues por eso, a ver, pero lo peor del caso es que, además, fíjate, por lo menos, este, en, en algunos casos, este, por ejemplo, acá en la ciudad. Pues tú puedes decir que priva algo el Estado de Derecho, ¿no? Puedes decir, bueno, pero ahí, ¿cuál es la ley? A ver, en esas comunidades michoacanas y de, y de Guerrero, a ver, ¿cuál es la ley? Pues es si acaso la ley de Herodes, o sea, no, no hay de otra. O sea, el Estado de Derecho, o sea, el, o sea van a poder este, ir ahí, este, a, a un fiscal a, a investigar este si hubo algún delito o algo. No hay plena impunidad, o sea perdón, o sea, no, nadie los defiende. Incluso la tradición, por ejemplo, en Guerrero es que los propios soldados son los que van y los reprimen, o sea, ya no saben a quién tenerle más miedo. Y eso, y eso es un tema histórico, que los guerrerenses lo saben, o sea, no, no, es, no, no, es, no es lo mismo que pasa en el resto del país, pero particularmente en Guerrero, este, saben que los soldados van a pegarle a la gente, van a, uh, van a humillarla, van a violentarla, a sacarla de las casas. Entonces, entonces... ¿Qué haces? Si sabes que por fuera tienes puras amenazas, pues entonces o te defiendes o huyes, ¿no? ¿Y, y, y por qué vas a huir? ¿No? O sea, ¿por qué, ¿quién tiene derecho a destruir tu vida este, de esa manera para que mejor este, acabes corriendo, ¿no? Entonces, eso es lo más triste de, de esta situación, ¿no? Y, 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 es, y son tragedias de las que casi nunca hablamos, y qué bueno que sacas tú el tema, porque eh, parece que el tema nada más es ver si nos van a pagar. El sueldo, si va a crecer la economía, eso que sí son cosas muy importantes, pero hay gente que tiene tragedias mucho más serias, eh, mucho más dolorosas, y que muchas veces no están a la vista, y que no están, y, y, y pareciera que toman las armas, y qué mal que tomen las armas. Bueno, pero si nosotros ponemos un poco los pies donde ellos nos tienen, pues puedes empezar a comprender por qué no hay más que. Mm, trates de, de, de salvarte por ti mismo porque nadie te va a salvar ¿eh? en el gobierno y, y en otras instancias, ¿no? ¿no? A ver, creo que va muy de la mano porque hoy estamos eh, hablando de esta tragedia de los 39 migrantes eh, que mueren en estas instalaciones del Instituto Nacional de Migración, pero todos los días hay atrocidades en las, en las zonas rurales donde se meten eh, grupos armados. Y, levanta, y se llevan niños, eh, violan mujeres, hay de, desapariciones forzadas. O sea, eh, México está viviendo un, un momento histórico terrible y, y bien merece la intervención de eh, observadores de derechos humanos, de la intervención de organizaciones, de activistas, y, y muchos me dirán, ay, eres un antinacionalista, y sí, sí lo soy. Este, que los grupos de fuerzas especiales no solamente de Estados Unidos sino de otros países preocupados y que no tienen estas preocupaciones que, que sus preocupaciones de verdad son de primer mundo eh, puedan apoyar a hacer frente a, a las a, a, la, a la delincuencia organizada prácticamente ya tenemos como lo bien lo, lo, lo mencionábamos antes de empezar el programa Vinadam, es una guerrilla ya son guerrillas en los estados o sea, ¿qué es ZLN ni qué la fregada? Tenemos guerrillas ya en algunos estados del, del, del país y no se quiere reconocer. Cuando empezaban estos, eh, estos fenómenos de calentar la plaza, eh, lo mencionábamos, esos son actos terroristas porque buscan amedrentar a la ciudadanía y si ustedes van a buscar la definición de terrorismo, eso es terrorismo. Punto. Claro. No hay que darle más vueltas. Pero bueno, pues mi querido amigo. Mira, a ver, nada más, nada más, nada más, déjame decirte una cosa más. Mira, yo, yo, me daría con que los mexicanos entendiéramos, porque luego a veces somos muy, muy o, o tenemos algunas actitudes muy egoístas y muy poco solidarias y además, este, empezamos a ver por nosotros mismos y no por todos, ¿no? Pero mira, sí sería importante que eh, pudiéramos pensar en que hay un momento en el que tenemos que acordar por nuestro bien que sí es importante que el ejército entre o que la policía entre o que haya que detener gente, porque cuando hay veces que agarran un detenido, hay veces que la misma comunidad es la que sale a defender al, al, al presunto este, agresor, ¿no? Entonces, pues, ahí, hay, ahí hay problemas, ¿no? Hay problemas, por ejemplo, cuando la gente se molesta de que, eh, de que la policía detiene a, a personas que son encontradas haciendo actos de vandalismo y todo eso. O, por ejemplo, la gente se molesta cuando ponen algún retén. Yo recuerdo que durante muchos años en el occidente donde yo vivía ponían retenes para despistolizar y todo aquello, pero no, que para, se viola el derecho de libre tránsito y quién sabe qué. A ver. Hay que, hay que empezar a tener algunos acuerdos que nos prevendrían de que lleguen los marines o que lleguen gente indeseable a ponernos en paz a nosotros. Yo creo que debemos buscarnos ponernos en paz nosotros mismos, pero justamente entendiendo que o se actúa o vamos a seguir a merced de ellos, ¿no? Y, y entonces, y, 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 si, y si los policías intervienen eso, o sea, para eso existe el Estado de Derecho y para eso existe el Poder Judicial, para que, a ver... Te detuvieron y pues que se juzgue y si eres inocente sales y si, y si eres culpable pues ahí te quedas, ¿no? Pero lo peor que puede pasar es que no haya nada, es que no haya Estado de Derecho, que no haya acción de la justicia, que no haya este, eh, seguridad pública, que no haya investigación del delito y que tú estés... Ahora sí, que, eh, ahora sí que a la vera del camino, pues ahora sí que no sabes si un día te van a disparar porque dieron la orden de que hay que calentar la plaza, o si resulta que te confunden como a los gringos que llegaron allá a Tamaulipas y que según esto que los mataron por, por confundirlos. Este, bueno, pues esas son las cosas que nomás no hay ni para dónde hacerse porque los que deberían de dedicarse a proteger a los ciudadanos, a lo mejor van a acabar protegiendo a este gobierno inútil. Bueno, pues vámonos al último, ¿no? Todavía faltan ahí temas hay, rápidos. Hay, hay, hay agendita rápida. Sí, sí, sí. A ver, vámonos de volada. Eh, cuando fue la marcha eh, del INE eh, en noviembre, la Ola Rosa, estuvimos haciendo algunos enlaces en vivo. Eh, cuando terminó la concentración de hace eh, un poquito más de un mes, hicimos un programa en vivo y... Alguien me criticó mucho y me dijo, eres un fatalista, Octavio. Y les dije, aguas, aguas, porque eh, no echen las campanas al vuelo, falta la designación de los consejeros del INE y eso sí es un riesgo puro y duro para la democracia de este país, para el instituto. Y, y ahí hay que tener otro tipo de mecanismos políticos, de presión social, eh, mediática, para que no vaya a suceder una tragedia. Estamos a punto de que se consolide esa esa tragedia. A ver, eh, hay perfiles, hay perfiles que cuando uno ve a los eh, a estas pues, 20 personas creo que ya quedan eh, para con la posibilidad de llegar a ser consejeros del INE, pues hay cuatro o cinco, échale que siete de los 20 tienen alguna experiencia electoral, ya han sido titulares de Oples, eh, a ver, no están tan güeyes, ¿no? Para acabar pronto. Y tienen cartas credenciales. Pero a la señora que quieren imponer como presidenta, creo que en su vida ha escrito una línea sobre un tema electoral. Bueno, lo que dicen que su, su única experiencia electoral es haber ido a votar, ¿no? Pero bueno, deja, deja eso, Octavio. Mira, el, el no, problema... No, no, ¿te, ¿te parece a ver, espérame, un tema menor? A ver, sí, a ver, déjame decirte el problema. A ver, Va a sigo, llegar a tomar las sigo, riendas del a ver, Instituto Electoral... ¿Quién dónde está va, parada? Va a, ser, va a ser Rosario Piedra II. O sea, si ella llegara, va a ser, o sea, el le va a pasar lo mismo que a la Comisión de Derechos Humanos. Va a ser totalmente inútil. Y yo sé que muchos van a decir que sí, es fatalismo y quién sabe qué, que el INE es una institución muy fuerte. A ver, el otro día tuve con, en un espacio con Raúl Monter y con algunos amigos una discusión sobre eso. A ver, yo entiendo que va a ser mucho más difícil tirar al INE que tirar a la Comisión de Derechos Humanos, que esa fue desgraciadamente muy fácil. Pero mira, el, el asunto que yo insisto es: vamos a, a, a permitir que quienes lleguen a dirigir al INE, y que estén tomando las decisiones en el Consejo, sean. Eh, en ese sentido, complacientes con un gobierno que lo que quiere es recuperar el control de los procesos electorales para servir a su partido llamado Morena, porque todo lo que está buscando el presidente con eso es eso. O sea, es cómo le hago para que el INE no se interponga en mi camino de ganar las elecciones en el 24, porque si es, si el INE sigue como estaba o como, o como está hasta hoy. Pues es finalmente un garante de la imparcialidad y que la, la, la decisión de quién es el presidente de la República la toman los ciudadanos y no el que gobierna. Y, el, y como este que gobierna quiere ser él el, el que decida por todos nosotros, por ciento, este, bueno, por 90 millones que estamos en el padrón, pues entonces ese es el problema. O sea, y, y la gente, eh, 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 por eso es por lo que ponen a gente que no tiene, deja tú los perfiles del conocimiento electoral. A ver, son lacayos del poder. Para decirlo con todas sus letras. O sea, deja tú que si están preparados. Porque hay gente que puede ser muy preparada, pero igual puede ser la calle del poder. ¿eh? O sea, no, no, eso no, no tiene que ver con la preparación o el conocimiento, no tiene que ver con la actitud. Y entonces yo lamento este intento del gobierno de justamente decir vamos a poner. No solamente en el INE, sino en todos los organismos autónomos y en las cámaras que deberían ser contrapeso y en el Poder Judicial que debería ser el contrapeso, pues por eso pongo mejor a mis incondicionales, ¿no? A Yasmin y a Loreta, y bueno, desgraciadamente son gente muy preparada en muchas cosas, con todo y que no tenga tesis, pero el hecho es que la actitud es lo peor. Yo por eso siempre digo: mira, en la política hay tres tipos de políticos. Están los constructores, o sea, los que valen la pena que, que sí le sirven a la gente, los destructores, que son como el presidente que todo lo hace cacas, o los mediocres, que son los que no hacen nada y que se acomodan y que son oportunistas y que, y que se quedan caídos, o que como decías en el bloque anterior, que le dan información falsa, o, sea, eh, o los que permiten que se echen a perder las instituciones, ¿no? Había un, un fundador del PAN, Efraín González Luna, que decía que lo peor que puede pasar, o sea, es que un gobernante de débil le abra la puerta a las instituciones del Estado al mal. Eso es lo más terrible. Y es lo que hemos visto que ha pasado en todo este sexenio. O sea, todo este sexenio no hay un solo logro. O sea, todo es ir destruyendo. Y lo que quieren hacer con el INE es justamente de las pocas cosas que fueron bien hechas. Durante la transición mexicana, que fue un ejemplo a nivel mundial. Yo recuerdo cuando Alonso Lujambio y algunos otros consejeros fueron a Irak para establecer el sistema electoral de Irak después de que Bush destruyó el país. Bueno, a ver, ¿por qué no fueron a otro país de, de Europa? ¿No fueron a Dinamarca? Vivieron a México. Entonces eso que debería ser de las pocas cosas que son orgullo porque resolvía los problemas justamente López desde que era candidato lo echó a perder o sea entonces esta gente el desgraciadamente no lo que no entiende es que la política es para que los ciudadanos tomemos nuestras propias decisiones para que los funcionarios cumplan con su responsabilidad y no para que sean lacayos pero no o sea acuérdate que aquí tendríamos que acabar de, de reconocer que para López eso de que sean honestos no el chiste es que sean lacayos el chiste es que sean incondicionales, así como cuando Felipe Calderón quería puros leales. Es más o menos la misma cosa. Entonces, no seleccionas en función del profesionalismo, en función de que una institución eh, funcione como debe funcionar, sino en función de que ustedes van a cumplir mis órdenes y mis chicharrones truenan y no hay de otra. Entonces, bueno, este, y quienes no creemos en eso, pues entonces, pues no tenemos oportunidad, a lo mejor la política. Pues ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo ves? pues qué te digo nuevamente por donde uno lo vea tema tras tema que tocamos semana tras semana este país es cada vez una desgracia mayúscula y bueno pues este ya para rematar Acabarla. tenemos cinco minutitos seis minutitos otra vez la cep ya, ya ni siquiera me atrevo a decir que es misletica ¿no? esa señora es una incompetente y se lo sostengo en su cara eh, como todo el gabinete no o sea creo que antes, cuando empezó el, el, el sexenio te diría medio rescato a, a Esteban Moctezuma en la SEP, porque el motor era bueno Luis Maldonado que falleció y ese sí era un hombre brillante y estaba otro este otro Ay, ¿Cómo se llama ese señor, el que era el pedagogo que también terminó renunciando? Ursúa que medio valía la pena. O sea, había gente con más o menos ideas y todos se fueron. O sea, no le queda uno solo competente a, a este presidente, a este gabinete. Y ahí adentro, enquistado eh, en la CEP, hay un personaje del esnable de nombre Marxas, el chingado favor Marx Arriaga, del cual ya hemos hablado en muchos programas. Que, que constantemente está eh, metiéndole goles eh, bolivarianos al sistema educativo. Y, y ahora sí, ya con, unos, eh, con unas eh, agresiones hasta visuales en los textos, con dijiste, hiciste, veniste, hiciste, eh, pluralizando los verbos, este, no, 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 fatal, pero metiéndole ideología por donde sea, ya diciéndole a los muchachos, a los jóvenes de primero de primaria que salgan y hagan marchas y concentraciones y, y que se rebelen y una serie de cosas propias de un gobierno cubano, venezolano, nicaragüense, pero de esos rancios de los ochentas, de lo, una cosa espantosa, pero pura ideología y ya el remate eh, diciéndole: ustedes jóvenes tienen que entender, niños, que la pobreza es virtuosa. Mira, Octavio, aquí en México, para no ir más lejos, este eh, todo empezó cuando don Plutarco Elías Calles, fundador del PRI, dio su grito en Guadalajara y decía claramente que una de las prioridades de la revolución era apoderarse de las conciencias de la niñez. Él fue el que empezó. Y desde entonces ha habido toda una idea de que haya una ideología oficial llamada marxismo, ¿no? Que esa la buscó hacer Lombardo Toledano, o sea todo el tiempo que se quiso hacer el proyecto de educación socialista durante el régimen de Lázaro Cárdenas, quitar eh, la libertad de cátedra en la universidad, incluso, a ver, en las universidades privadas, yo cuando estudié en la Universidad de Guadalajara el bachillerato, pues claro que tenía clase de marxismo, ¿no? Esa era la, la, la este, allá en el centro de actividades para el desarrollo de la comunidad, pues te estaban poniendo toda la ideología marxista, ¿no? O sea, a ver, esa ha sido una práctica y en todas las universidades públicas lo hacen, ¿no? Y está aquí en huelga la Guam Xochimilco, ¿no? Entonces, el problema aquí es que esa visión, que es la que sostiene este personaje Max Arriaga en la CEP, es contraria a los que hemos luchado durante toda nuestra vida porque haya libertad de cátedra, porque haya pluralidad, porque finalmente haya una libertad educativa, porque los padres decidamos cuál debe ser la orientación de la educación para nuestros hijos. A ver, son dos visiones de país completamente diferentes. Entonces, los que tienen el poder hoy... Es lo que quisieran, lo ¿no? que quisieran perpetuarse y reproducir sus propias ideas y sus propios complejos y sus propios prejuicios y sus propias limitaciones este adoctrinando a los niños a la fuerza. Pues eso es algo que, insisto, se ha hecho toda la vida y que lo han hecho ese tipo de regímenes que tienen un corte totalitario, autoritario, enemigo de la libertad, enemigo del criterio y de la libre voluntad de la gente. Ah, bueno, esos son los que tienen ese tipo de, 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 de perspectivas y de proyectos estratégicos para modernizar la educación, ¿no? Claro que la educación, o, o tiraron la reforma educativa, porque es enemigo de esa visión y de ese sometimiento el hecho de que los profesores sean evaluados, el hecho de que los profesores sean capacitados, el hecho de que los profesores puedan eh, eventualmente acceder a mejores ingresos y a mejores este, posiciones en función de, de los méritos, ¿no? Pero no, o sea, ahí aliados de los sindicatos como la gente sobre todo, este, pues obviamente pues están buscando cómo mantienen este tipo de criterios pues tan, tan arcaicos y tan rancios. Y por eso incluso, ya ves que ahora van hasta contra las escuelas, escuelas privadas, ¿no? No, ¿no? no, no, dijeron hace unas semanas que quisieran que, que se cerraran y que no les iban a dar los este los acuerdos de validez a sus estudios y bueno, a ver, pues es que de veras o sea las eh, las, las tentaciones autoritarias e intolerantes de esta, de esta gente que está en el poder, gracias a López Obrador pues es que es inaudita y, y, y no tiene freno, ¿no? O sea, es, es como una borrachera en donde te siguen sirviendo y, y no ves para cuándo termine porque piensas que vas a seguir ahí toda la vida, ¿no? Yo espero que en el 2024 les pongamos un alto en las elecciones y ya los mandemos a donde los debemos de mandar para que este país recobre por lo menos un poco de sensatez. Yo ya, ya no digo que recuperemos el rumbo o lo que sea, pero oye, de veras, tantas... Eh, Cosas tan tan extremas y tan bárbaras de esta gente, o sea, y, y que no y que no se vean y que no se actúe, o que haya complacencia, o que la gente esté pensando, no, yo para qué voy a votar en el 2024, no, no, espérame, es que necesitamos sacarlos, o sea, o, ¿o qué quieren, que de veras al rato tu hijo te organice una huelga en tu casa, o sea, digo, pensando en que lo hicieran, o sea, porque bueno, pues los niños no, digo, no son niños de... <laughs> bueno, eso, eso está terrible, ¿no? Pero bueno, eso, oye, eso hasta en las universidades más caras de Estados Unidos lo están haciendo. A ver, o sea, eh, incluso hay, hay universidades aquí en México. Eh, con todo y todo, eh, también andan con sus tonterías esas del progresismo y de los walks, y a ver, porque ese es un problema mundial, pero a mí lo que me preocupa acá es la carga ideológica marxista, leninista, que... Pero a, es, a ver, no todo pasa, va ¿no? junto con... Pegado, aunque, 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 hay, aunque, hay, aunque hay amigos míos que, que nos reclaman, ¿no? El otro día que, el día que presentaste tú los, los homenajes a Marx en la Cámara de Diputados, por ahí algún buen amigo en el ciberespacio hizo un atento reclamo de que pues de que no éramos quienes para poder criticar a ah no si sí, soy quien soy un mexicano no, con bien, libertad ¿no? de expresión y va de nuevo bien, que chinguen a su madre esos cabrones bien, que hicieron bueno. un homenaje a un homicida a un asesino a un genocida en la máxima palestra de este país hay que ser idiotas para hacer eso carajo bien, yo lo único que digo es que yo me opongo a que le impongan la manera de pensar a mis hijos me opongo a que se establezca un solo criterio este eh, sea cual sea incluso que fuera el propio mío como una este programa educativo oficial que todo mundo se lo tiene que aprender porque ni la iglesia hace eso con el catecismo eh porque pues porque la iglesia sí puede decir que este es el dogma y, y todo el mundo eh, o, o se aprende el dogma o no pues es que es lo mismo no pero pues esas son que quieren ser religiones laicas pues imagínate. Ay, mi querida, pues ya hemos llegado al final de ya este se nos programa. Acaba, ya se nos Esta disidencia se fue muy rápido. Sí, se, fue de se, fue como, se fue como agua de... Pero bueno, pero seguimos esperando a que Fernández Noroña nos diga quién tuvo la culpa de la quemazón. Y no no aceptamos que sean los custodios porque en los del ABC no fueron ellos. No, 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 ¿cómo crees? Y hay que ver eh, cómo se siguen echando la pelota las corcholatas y a ver cuál sale no, más quemada. No, no, no. A ver, yo quiero así como Fernández Noroña allá en la Cámara de Diputados, un día que fue Molinar, y casi casi se le aventó, así quiero verlo aventándose en Bucareli o así quiero verlo aventándose acá en este en la Alameda Central. A ver, ¿dónde? Bueno, a ver, ¿Dónde va? Dónde, dónde, ¿Dónde? Él va también a es corcholata, vamos a ver cómo le entra el juego, ¿no? Bueno, pero a ver, pero pero a ver, pero por congruencia, él debe armar, él debe ir ahí a pedir, a encadenarse ya y así a ser víctima de la represión. Ya sea, insisto, en Bucareli o en la Alameda, donde él quiera. Ay, bueno, pues esta 4T que ya no sabe cómo dar la maroma. Eh, amigos de Alterno 180, gracias por estar con nosotros. Gracias a nada por eh, hacer un programa más eh, esta última semana de marzo. Gracias por estar con nosotros a toda la audiencia. No olviden dar su like. Compartir este video, suscribirse y activar las notificaciones. No se pierdan eh, los contenidos de este canal y de todos los canales hermanos. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, queridos amigos. Saludos a todos. Wow, 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 mx. TV